Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos a nuestro canal Mide Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si pueden ser medidos. Y hoy os traemos un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos en nuestro canal Mide Vencerás, en el cual os vamos a presentar las últimas novedades que han surgido en torno a Google Analytics 4 desde allá por el mes de junio de 2021. Y son muchas las novedades y funcionalidades que se han ido introduciendo poco a poco en la herramienta, que como ya sabéis, viene a ser una beta continua en la que Google ha mostrado su intención de ir incluyendo dentro del roadmap de la herramienta nuevas funcionalidades que además, también nos ha dicho, no van a estar disponibles en la versión tradicional, digamos, Google Analytics 3 o Universal Analytics, ¿no? La primera funcionalidad, o mejor deberíamos decir, el primer cambio que se produce en la herramienta es un cambio de nombre. Se produce allá por el mes de junio y los informes que hasta entonces se conocían como centro de análisis pasan a llamarse explorador o explorer. Básicamente vamos a contar con lo mismo, simplemente se han, ha cambiado el naming, también con el cambio de la interfaz se ubican o sea, podemos acceder a ellos desde otra parte de la herramienta, pero básicamente vienen a ser lo mismo, que no es otra cosa que estos informes personalizados, supervitaminados, que nos van a permitir hacer análisis verticales y en detalle de cualquiera de nuestros datos. La segunda funcionalidad que se ha incluido en la herramienta en el mes de junio es la importación de eventos offline. A nivel de propiedad vamos a poder importar cualquier evento que se haya producido en un entorno offline al cual no tengamos acceso a través de un código de seguimiento y estos eventos van a encajar de manera natural con el resto de eventos que se hayan podido producir en el ámbito online. Tener en cuenta además que estos eventos pueden tener carácter retroactivo, es decir, el timestamp, la fecha asociada a los eventos, se reflejará de manera correcta dentro de nuestro histórico de datos. En el mes de junio también se ha introducido una nueva funcionalidad y es que vamos a poder integrar correctamente y de manera natural Google Analytics 4 con AdMob. Para los que no lo sepáis, AdMob es una plataforma de publicidad similar, podríamos decir, a AdSense, pero en este caso solamente para dispositivos móviles, para apps. Una vez que integramos AdMob con Google Analytics, vamos a tener disponibles todas las métricas que proceden de esta herramienta en nuestros informes de conversión y, por tanto, pues bueno, vamos a poder tener una visión 360 sobre la publicidad que estemos haciendo en aplicaciones móviles, ya sean iOS o Android. En el mes de julio, por fin, una funcionalidad muy esperada por todos y es que la Data API o el Data API de Google Analytics 4 por fin está disponible en versión beta. Hasta entonces solamente ha estado disponible en una versión alfa, repleta de bugs y errores, pero bueno, ahora tenemos una versión semiestable de la API de Data Analytics o de Google Analytics 4 que nos va a permitir pues, acceder programáticamente a cualquier información que tengamos en la herramienta, sacarla, procesarla o visualizarla en una third party. También hemos visto este mes, el mes de julio, que algunos de los modelos de atribución basados en last engagement han desaparecido, se han deprecado. Esto viene acompañado de un cambio bastante integral dentro de los modelos de atribución en Google Analytics 4, que han incluido, van a incluir la novedad de que van a poderse configurar a nivel de propiedad web. Esto es súper interesante porque nos va a permitir aplicar cualquier modelo de atribución de manera retroactiva a nuestros informes y ver en nuestros informes directamente qué está pasando, qué pasaría en función de un modelo de atribución u otro, sin necesidad de estar aplicando el comparador de modelos de atribución tradicional que ya conocíamos en Universal Analytics y que, por cierto, también está disponible ahora en Google Analytics 4. Y como os comento, este cambio, esta deprecación o esta eliminación de estos modelos de atribución de last engagement ha venido acompañado de un cambio muy importante y es que a nivel de propiedad web vamos a poder tener disponible
o vamos a tener la posibilidad de seleccionar entre diferentes modelos de atribución para que se apliquen por defecto en todos los informes de Analytics. Como ya os digo, esto no es un cambio menor, porque en el momento que apliquemos estos modelos de atribución, no solamente van a empezar a afectar a los datos venideros, a los datos que se empiecen a procesar, sino que Google Analytics 4 va a poder aplicar estos nuevos modelos de atribución o el modelo de atribución que nosotros seleccionemos a todo su histórico de datos. Esto realmente, en el momento que empiecen a incluir nuevos modelos de atribución, tened en cuenta que ahora solamente tenemos el last click o last click de Google Ads, va a realizarnos o va a ofrecernos realmente un potencial de análisis muy, muy, muy interesante. En Google Analytics 3, en Universal, acordaros que cuando queríamos aplicar un modelo de atribución teníamos que irnos a la herramienta de comparación de modelos de atribución, que si bien era interesante, era un poco limitada desde el momento que teníamos que aplicarla en una parcela muy concreta y no tenía un alcance global en todos los informes de Analytics. Pues bien, ahora con esta funcionalidad que se prevé que vaya evolucionando, podremos aplicar cualquier modelo de atribución a todos nuestros informes de Analytics de una manera centralizada desde la propiedad. En julio también se han incluido un nuevo abanico de informes que están englobados dentro de lo que se denomina publicidad o advertising. En primer lugar, vamos a encontrar el informe de snapshot o visión general de publicidad, en el cual vamos a tener una visión global de cómo están funcionando todas nuestras campañas a nivel de captación de tráfico y a nivel de conversión. A continuación vamos a encontrar también un informe de modelos de comparación muy similar al informe de modelos de atribución que ya teníamos en Universal Analytics. En este caso podremos acceder a este informe y comparar diferentes modelos de atribución, por ejemplo un modelo lineal, un modelo de last click, un modelo de decaimiento en el tiempo y ver con diferentes perspectivas o analizar de diferente manera nuestras campañas, de tal manera que podamos poner en valor a lo mejor una campaña de Google Ads, podamos poner en valor una campaña en social media o podamos incluso utilizar modelos de atribución que son ecuánimes con todos los canales que están participando en el proceso de conversión. También vamos a encontrar un informe llamado Conversion Paths, que básicamente es similar al informe que teníamos en Google Analytics Universal o Analytics 3 de embudos multicanal. En este informe vamos a ver cómo están participando los diferentes canales en la conversión y de esta manera vamos a poder ir más allá del último click, ¿no? Veremos cómo las diferentes rutas, cómo los diferentes canales o las diferentes campañas van consiguiendo traer tráfico, asistir conversiones y finalmente en ocasiones finalizarlas también. En junio también se ha incluido en la herramienta una funcionalidad muy interesante como es la inclusión de las métricas predictivas tanto en los informes de audiencias como en el Segment Builder, en el generador de eventos. Hasta entonces es cierto que podríamos activar estas métricas predictivas para generar audiencias automáticamente, pero ahora ya las tenemos disponibles a la hora de crear segmentos dentro del Segment Builder, ¿no? Esto evidentemente es algo muy muy interesante. Con estas métricas predictivas, por ejemplo, vamos a poder conocer información sobre probabilidad de conversión de un usuario en base a su comportamiento online o posibilidad de que un usuario deje de ser usuario a lo largo del tiempo, también en base a sus interacciones en el ecosistema digital. Como veis, estas métricas predictivas, que desde luego no estaban disponibles en Universal Analytics, ahora ya se van a incluir cada vez de una manera más normalizada en los informes de Analytics y podremos utilizarlos tanto para crear audiencias como para crear segmentos. Los últimos cambios que estamos viendo también son los relativos a la versión 360 de Google Analytics 4. Y sí, va a haber una versión 360. Actualmente está en una beta cerrada, solo para algunos partners que pueden estar utilizándola, pero se están incluyendo ya ciertas funcionalidades que estarán solamente disponibles para este exclusivo grupo de usuarios que puedan hacer uso de Google Analytics 4 360. No sé cómo la llamarán finalmente a la herramienta, porque al final hay demasiado número, pero que sepáis que Google está trabajando en esta versión 360, que se están incluyendo algunas funcionalidades que solamente son accesibles hoy en día para ese selecto grupo de usuarios que tienen acceso a esta versión y que pronto, se supone,
más tarde que pronto, estará abierta para todas las empresas que quieran hacer uso y contratar esta herramienta. Como veis, son muchas las funcionalidades que se están incluyendo en Google Analytics 4. Se prevé que cada vez van a ser más, que la herramienta cada vez va a ser más estable, que cada vez nos va a permitir hacer más cosas. Y que todas estas funcionalidades es cierto que no se van a incluir en Universal Analytics. Por lo tanto, es un buen momento, si no lo has hecho ya, para iniciar el camino de la medición también en GA4, sin abandonar todavía, evidentemente, Universal Analytics, este camino dual que nos va a permitir hacer proyectos de implementación y sacar ventaja de las bondades de ambas herramientas. Nada más, espero que este webinar os haya resultado de muchísimo interés. Si ha sido así y nos merecemos un like, pues dadle al like. Si queréis estar al tanto de noticias de analítica digital y de todas las novedades relativas a Google Analytics 4, suscribiros a nuestro canal. Y espero que muy pronto podamos seguir hablando de analítica digital y todas estas cosas del querer en los mares. Hasta entonces, sed muy buenos.